Después del domingo de resurrección, da comienzo para todos los rocieros el tiempo de preparación para la romería de Alfonte. Durante estos 50 días que transcurren hasta el lunes de Pentecostés, día grande para todos los rocieros, las hermandades celebramos diversos actos, entre ellos el pregón rociero. Y hoy nos toca a nosotros, hermandad joven, pero cargada de fe y de ilusión en la Virgen del Rocío, y orgullosa de poder celebrar por segundo año consecutivo este pregón, con el objetivo de alcanzar la gracia de Nuestra Señora la Virgen del Rocío y algún día poder ser hermandad filial. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la persona encargada de presentar el acto, don Mateo Lorente Romero. Por favor. Señor alcalde de Móstoles, don Daniel Ortiz, senador don Esteban Barro, autoridades, miembros de la Hermandad del Rocío, señoras y señores, buenas noches a todos. Me han encomendado la difícil tarea de presentar a quien hoy va a ofrecer el pregón de esta Hermandad del Rocío de Móstoles. Difícil es, porque utilizar la palabra es siempre sinónimo de subjetividad. Y más si a la persona a la que uno presenta le unen lazos de amistad y de respeto. Como bien dijo un músico, y yo soy músico, yo me hice músico porque a diferencia de la palabra, que a veces resulta cruel, precisa y concreta, la música es discreta, porque cuando se queja no dice por qué. Con música hubiese sido más fácil, porque una sinfonía afinada con las cuerdas de la ternura, la amistad, la solidaridad, el respeto, la mirada cómplice, la escucha, la voluntad, y a veces también, ¿por qué no decirlo?, con alguna disonancia de impaciencia y de desasosiego, hubiesen bastado para hacer esta presentación. Podrían haber sido muchos los que hoy ocuparan mi lugar y se extendieran de forma prolongada sobre la persona que hoy ofrecerá el pregón de esta vuestra hermandad. Y es por ello que quiero agradeceros a todos esta confianza depositada en mí, en este acto de tanto simbolismo y contenido para los que sois devotos de la Virgen del Rocío. Son años ya desde la primera vez que tuve el primer encuentro con Mirina. A través de los mismos he podido observar las magníficas cualidades que adornan la personalidad de la que hoy es vuestra pregonera. Si tuviera que destacar algunas, porque si tengo que hacerla de todo sería otro pregón, empezaría por la dimensión humana. Es difícil, y no solo en política, encontrar personas que de verdad entiendan la esencia humana en toda su amplitud. Comprender al ser humano es tarea compleja y requiere de mucha observancia, paciencia y escucha, cualidades que Mirina derrocha de forma generosa en su devenir diario. Y si hay algo con lo que empatiza, es con los llamados perdedores y fracasados. Personas con graves carencias de todo tipo, no solo económicas, sino también afectivas, que muchas veces son las grandes olvidadas, porque a menudo están envueltas y parapetadas en el triunfo social. Ella es capaz de penetrar detrás de la superficie y compartir con aquel que sufre, aunque solo sea de forma silenciosa y en compañía. Personalmente, hay algo que valoro mucho en las personas y es la capacidad intuitiva, la no necesidad de comunicación verbal para poder comprender al otro, y esa es quizá para mí una de sus grandes cualidades. La verdadera y única comunicación posible se da por magnetismo y no por la palabra. Y Mirina es como un imán que todo lo atrae. Los que tenemos oportunidad de conocerla, aunque conocer es una ciencia ya que uno no acaba de conocerse a lo largo de toda una vida, sabemos de otra de sus grandes cualidades, que es la voluntad. Dicen que los santos son pecadores que jamás se dieron por vencidos. Y yo no sé si Mirina es santa, pero sí sé que nunca se da por vencida. Lo cual en un momento dado
la podrá llevar al menos a los altares del formino querubín. El propio Einstein dijo que existía una fuerza mucho más potente que la nuclear, y esa era la fuerza de voluntad. En realidad, es la única fuerza que puede cambiar las cosas, porque las intenciones y las palabras se las lleva el viento, no así el tesón y el trabajo diario y concienzudo, del cual yo he sido testigo en numerosas ocasiones. A veces hasta la extenuación y sacrificando otros aspectos vitales, aunque sé, Irina, que el sacrificio es relativo. Cuando uno está al servicio de los demás, no existe mayor satisfacción que poder serles útil. De hecho, las cosas realizadas buscando la recompensa pierden su valor en sí mismas, y en eso Irina doy fe que no la busca. Sería ir en contra de ella misma. Otro aspecto fundamental de su vida es su familia, por supuesto, que es la que sufre en este caso los sinsabores de su actual ocupación. Admiro la profunda admiración que su marido Enrique siente por ella y su incondicionalidad, que es tan inquebrantable como la fuerza de voluntad de ella. Si hay algo que define el éxito en la vida sentimental, es esa capacidad de complicidad que supera los años de convivencia, esa confianza mutua y ese respeto enraizado en una sólida relación que resiste el paso del tiempo. Y cómo no, el contrapunto de su hija Almudena. Porque si hay algo que nos da la vida, es la oportunidad de tener lo que es opuesto a nosotros. Y nos hace aprender que el amor, en la acepción humana, no es la capacidad de querer al otro, sino querer al otro como es. Y gracias a Almudena, Irina ha comprendido que detrás de ese perfeccionismo y de esa voluntad existe otro mundo, capaz de hacer ver en ella misma que existe vida después de ella misma. Hay algo también que siempre me ha sorprendido en Irina, y es que sus palabras a veces no coinciden con sus pensamientos. Detrás de una palabra malsonante o expresión negativa se esconde el coloso humano que impide el daño ajeno, incluso con el que es capaz de dañarlo. En todos estos años no he visto una sola actuación, porque a las palabras no les doy demasiada importancia, que haya vulnerado o dañado de forma voluntaria a cualquier ser humano o no, que la rodee o incluso que no la rodee, incluyendo a los que no piensan como ella. Con eso nos quedamos los que compartimos su devenir diario. No puedo extenderme más y quiero terminar con una maestra de la palabra que decía: habló la nube y dijo, soy y no soy, estoy y ya dejé de estar, nada es menos que yo, que no soy nada. Habló la estrella y dijo, tampoco yo soy yo. Millones de años llevo de muerta cuando los sabios me dan nombres hermosos. Habló el sueño y dijo, yo estoy más allá de la muerte, porque no he nacido todavía, y aunque puedo quedarme sin nacer, soy ya más fuerte que la vida. Entonces, el hombre que escuchaba se sentó a llorar desoladamente. Todo lo que había contado como suyo no existía. Su reino era un reino de fantasmas. Su corazón, un corazón sin eco. Y él, a cambio, había podido vivir y morir día tras día por cosas que no morían ni vivían. Y eso es lo que tú haces, Irina. Vivir y morir día tras día por cosas que no mueren ni viven, como suspiros de eternidad en este mundo finito. Gracias por tu generosidad, por tu entrega y sobre todo por confiar. Que confíen en uno es a lo máximo a lo que uno puede aspirar en la vida. Gracias de nuevo. Son tus huellas, el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Estos versos de nuestro gran poeta Antonio Machado se cumplen desde hace siglos en el Rocío. Generación tras generación, millones de personas han hecho el camino del Rocío para compartir sus penas y alegrías ante la Virgen que tiene abierto su corazón en la ermita, remanso de paz y sosiego. Buenas tardes, excelentísimo e ilustrísimo señor alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz Espejo. Muchas gracias, alcalde, por tu presencia y por tu apoyo. Excelentísimo señor senador y exalcalde de Móstoles, don Esteban Parro del Prado, gracias, querido amigo, por tu presencia. Gracias de corazón por estar hoy aquí. Señora presidenta de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Móstoles, doña María Antonia Jiménez Barcia y Junta de Gobierno de la Hermandad. Ilustrísimo señor magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de Móstoles, don José Manuel Vázquez Rodríguez. Reverendo don Miguel Medina Molina, vicario parroquial. Queridos compañeros de la Corporación Municipal, autoridades eclesiásticas, representantes de otras hermandades y cofradías, representantes del tejido social de Móstoles, asociaciones, casas regionales, peñas, señor don Mateo Lorente Romero, director del Conservatorio Profesional de nuestra ciudad, señor don Jesús Díaz Raboso, director de la Escuela de Hostelería y Turismo, querida familia y amigos, queridos músicos, que vais a acompañarme y ponéis alma a este pregón, señoras y señores. Muchísimas gracias, Mateo, por tus afectuosas palabras de presentación. Me cuesta reconocerme en ellas porque oídas así desde fuera me abruma el exceso de buenas razones e intenciones puestas en mí. Pero sé que son fruto de una admiración y amistad sincera que ambos nos profesamos. Gracias, querido amigo. No quisiera empezar mi pregón sin mostrar mi agradecimiento sincero a la Hermandad por haber confiado en mi persona para pregonar el Rocío en Móstoles. Una verdadera muestra de generosidad y de afecto hacia mí, que espero saber corresponder tanto como merecéis, y un bonito gesto que me acompañará el resto de mi